Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Andy? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Excelente, excelente. Aquí pasando un viernes ocupado. ¿Cómo estás tú? Qué gusto verte. Igualmente, igualmente. Bueno, pues aquí reunidos para comentar acerca de los talleres que estamos llevando a cabo con mi casa Resource Center. Vamos a estar hablando un poquito acerca de eso con mi compañero Gabriel Peña esta tarde. Gabriel, ¿te parece si esperamos un poquito a que se unan más personas a este en vivo de Facebook? Sí, claro, perfecto. Cuéntame, ¿cómo te está yendo? Pues ya sabes, aquí en cuarentena, trabajando desde casa, mirando cómo hay un lindo día afuera, pero sin poder disfrutarlo. Exacto. Estamos en las mismas también. ¿Y tú cómo vas? Cuestión de seguir, ¿no? Las regulaciones que ha impuesto el gobierno. Esto paulatinamente se vuelva otra vez a normalizar. Creo que de hecho va a ser un cambio paulatino. No creo que vayamos a regresar inmediatamente a operar en el caso de los negocios o a llevar nuestras vidas como lo hacíamos anteriormente. Creo que va a ser un cambio paulatino, despacio. Okay. Bueno, vamos a esperar un poquito más a ver quién se une a esta conversación. Estaba comentando, Gabriela, a una de mis compañeras que va a ser difícil regresar a la oficina. Al principio fue difícil acoplarnos a este nuevo sistema de vida, a este nuevo sistema de trabajo. Quizá tú ya estés acostumbrado a trabajar desde casa, ¿no? Pero en mi caso no era algo muy común. Y bueno, a partir del COVID-19, pues tuve que hacerlo, ¿no? Y ahora que se dé el regreso a la oficina, pues vamos a ver cómo nos va, porque también va a ser un proceso de reacoplamiento. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, esto no es particularmente para nosotros. Yo creo que el mundo entero lo está viviendo y los pequeños negocios aquí en Denver tienen que empezar a acostumbrarse a cambiar sus procesos de elaboración de productos y prestación de servicios, ¿cierto? Digamos que el tema del distanciamiento social nos está imponiendo nuevos retos que tenemos que asumir lo más pronto posible para no quedarnos atrás en el mercado. Totalmente de acuerdo, Gabriel. De hecho, esto del COVID-19 representa una oportunidad para muchos negocios que estaban operando de manera tradicional, ¿no? En el pasado, o negocios que se resistían a convertirse en un negocio del siglo XXI. Y creo que la era digital nos da la oportunidad de no solamente expandir o crecer en cuestión de negocios, sino también de poder llegar a más personas, ¿no? A través de estos medios y de estas herramientas. Y es precisamente eso lo que vamos a discutir contigo el día de hoy, la importancia de tener una presencia en línea. Sí, tienes toda la razón. No sé si, pues, que quieras, arrancamos de una vez o yo creo que ya hay varias personas conectadas. ¿Tú qué opinas? Perdón, me parece perfecto. Si gustas, comenzamos. Aquellas personas que están conectadas con nosotros, bienvenidos y bienvenidas todos. Estamos haciendo este en vivo de Facebook a través de la página de mi casa, Resource Center. Feliz viernes a todos. Vamos a tener una conversación muy chévere aquí con mi compañero Gabriel Peña sobre la importancia de tener una presencia en línea con sus negocios. Así que Gabriel, te doy la más cordial de las bienvenidas. Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Andy Figueroa. Yo soy consultor e instructor de negocios aquí en el Centro de Recursos Mi Casa. Y mi compañero Gabriel Peña es publicista. Él está con la compañía de Fox Marketing y va a estar conversando con nosotros acerca de lo importante que es que usted tenga una presencia en el Internet o una presencia en línea. Así que te doy la bienvenida, Gabriel. Feliz viernes. Muchas gracias, Andy. ¿Qué tal? Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo a este Facebook Live. De antemano, muchas gracias a mi casa Resource Center por hacer posible todo este tipo de seminarios y webinars que vienen a continuación y que son muy, muy importantes para la comunidad hispana. Perfecto. Gabriel, platíquenos un poquito acerca de tu persona, ¿a qué te dedicas?
Bueno, mira, yo soy publicista colombiano, publicista profesional. Llevo más de 20 años trabajando en publicidad y marketing. He estado trabajando desde la publicidad tradicional, con los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, en diferentes agencias. Pero de unos años para acá, con el boom del marketing digital, nos tocó cambiar de piel, hacer esa mutación a los medios digitales. Y bueno, estamos ayudando a pequeños negocios aquí en Denver y el área metropolitana a incursionar en el marketing digital, ya que es una herramienta que perfectamente puede estar al alcance de todos, a diferencia de los costos tan altos que regularmente tienen los medios tradicionales. Muy bien, de hecho, Gabriel Peña, por si no lo saben, es el gurú del marketing en línea, así que tenemos al experto hoy en día en esta charla, aprovéchenlo. Gabriel, cuéntanos por qué es tan importante que los negocios tengan una presencia en línea. Bueno, como tú sabes, hoy en día con la coyuntura que estamos viviendo, los nuevos retos que están enfrentando los nuevos negocios, los pequeños negocios, los medianos negocios, con el tema del distanciamiento social y que nos está imponiendo el COVID-19, está haciendo que las empresas cambien su metodología de trabajo. Y no solamente eso, sino está haciendo que las empresas empiecen a abordar el marketing digital para poder conseguir nuevos negocios. Se cierran muchas puertas, pero también se abren un mundo de posibilidades. Entonces creo que debemos estar a la vanguardia y no quedarnos atrás, porque como dicen coloquialmente, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Totalmente de acuerdo. Y tú mencionabas, esa transición es importante, sobre todo en tiempos de crisis como esta del COVID-19. Hay muchos empresarios que habían estado escépticos, ¿no? Acerca de si tener presencia en línea con mi negocio o no. Creo que esto presenta una oportunidad muy interesante para todos aquellos que finalmente se van a decidir o quieren decidirse a tener una presencia en línea con el negocio. Hay muchas opciones, hay muchas oportunidades. Platicábamos contigo esta semana que tuvimos los dos primeros talleres. Acerca de el sinfín de oportunidades que existen en la red y también pues lo magnífico de estas herramientas, ¿no? Para que las personas puedan expandir su negocio, para que puedan vender más y para que también puedan llegar a más personas con sus productos o con sus servicios. ¿Qué más? ¿Dónde radica la importancia, además de lo que ya comentaste, de tener una presencia en línea con tu negocio? ¿Por qué es importante? ¿Qué más podías agregar con respecto a ese aspecto? Bueno, justo en estos tiempos del COVID-19, la importancia es mayor, en el sentido en que hay una restricción de contacto social de menos de 6 pies. Esto indica que definitivamente todas las actividades que regularmente una empresa de productos o servicios realizaba está confinada a realizarse con esta directriz. Es decir, que la gran recomendación que le hago a la mayoría de los negocios es que traten de hacer la vida para ustedes más fácil, traten de hacer la vida para los usuarios, para sus clientes más fácil y utilicen las herramientas digitales para hacer cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, presupuestos, háganlos online, cotizaciones. Firmas de contratos, pagos en línea, que ustedes no tengan que ir hasta la casa o hasta la oficina de sus clientes para recibir un pago. Todo esto se puede hacer a través de de herramientas online y más aún, todo el tema de la consecución de nuevos clientes y el mantenimiento de los clientes actuales se puede completamente hacer a través de la automatización de herramientas de CRM, por ejemplo. Excelente. Señoras y señores, si usted quiere convertirse en un negocio del siglo XXI, ya tenemos las herramientas a su alcance. Es cuestión de que usted se anime, de que usted se decida. Hay muchas oportunidades. Las oportunidades que se ofrecen para negocios en línea son muchas. Este tema es un tema muy vasto y lo hemos estado abordando en las últimas dos sesiones. Hicimos un taller el martes, hicimos otro el jueves. Vamos a tener los dos próximos. La semana que viene, el día martes, empezando con estrategias de mercado en línea, de 5:30 a 7 de la tarde, tenemos otro el día jueves, esa misma semana, que es el 14 de mayo.
de 5 y media a 7 también, y vamos a estar hablando de la importancia de la comunicación, porque es importante mantener comunicación con nuestros clientes a través de la plataforma que usted está usando con su negocio, ya sea redes sociales o a través de un sitio de internet. Sí, señor, tienes toda la razón. En el taller o en el webinar que vamos a dar el próximo mayo 12 a las 5:30, vamos a abarcar principalmente las estrategias de mercadeo en la era digital. Vamos a hablar de por qué es importante hacer cualquier tipo de actividad de internet después de tener una estrategia, después de plantearse objetivos puntuales. La idea no es crear un fanpage de Facebook y empezar a postear nuestros productos y servicios a la lata, a la loco, sino evidentemente tener una planeación anterior. Vamos a hablar principalmente de cuál es el medio digital más conveniente para tu negocio. Vamos a hablar, independientemente de cuál sea tu negocio, vamos a tratar de abarcarlos todos. Regularmente, la línea de negocios en los que se mueve la comunidad hispana aquí en Denver, construcción, negocios de limpieza, asesorías, consultorías, impuestos, contabilidad, temas legales. Cada uno debe tener una red social por excelencia. Vamos a hablar un poco de las características de cada una de ellas. Vamos a comparar Facebook con Google. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona uno en términos de marketing digital? ¿Cómo funciona el otro? ¿Cuándo debemos utilizar Google? ¿Cuándo debemos utilizar Facebook? Vamos a hacer un ejercicio de cómo crear nuestro fanpage corporativo a través de la página personal de cada uno de ustedes, las diferencias, cómo es el mensaje que se debe utilizar en un fanpage corporativo, que es completamente diferente a la manera como hablamos y nos movemos en un fanpage, en una página personal. Vamos a hablar de pauta en Facebook, vamos a hablar de pauta en Google Ads. Para el día jueves, mayo 14 a las 5:30, vamos a empezar a hablar sobre comunicación efectiva en la era digital. ¿Cómo debemos hablarles a nuestra audiencia? ¿Qué debemos y qué no debemos hacer? Porque es importante mantener cierto formalismo desde la cuenta corporativa y no utilizar las maneras y los modos que utilizamos con las cuentas personales. Vamos a hablar un poco del inbound marketing, del embudo de ventas, cómo a través de muchos leads, likes que tengamos en internet, podemos empezar a discernir y a lograr ciertos leads, ciertos prospectos de clientes. Importante empezar a entregar contenido de valor. Vamos a hablar del marketing de contenido y sobre todo de cómo empezar a hacer reputación digital a través de internet. Excelente, Gabriel. Es importante mencionarle a las personas que están conectadas o que van a ver este video que estos talleres son completamente gratuitos, no hay ningún costo. Así que si usted está interesado, puede unirse a nosotros la próxima semana. Como este, vamos a estar haciendo otra serie de talleres también. Pueden estar al pendiente de nuestras redes sociales, de nuestra página de internet. Gabriel, a tu consideración, ¿quiénes deben de asistir o quiénes deben de participar en estos talleres? Bueno, la invitación abierta es a toda aquella persona que esté pensando en incursionar en los negocios, que tengan un cualquier tipo de idea de negocio, los nuevos emprendedores y evidentemente a todos los pequeños y medianos negocios de Colorado, de Denver y el área metropolitana que se estén viendo con dificultades para afrontar el COVID-19. ¿Sí? Creo que es importante que todos ellos asistan a estos dos talleres para pues hablar de posibilidades, de oportunidades. Como decía anteriormente, se cierran muchas puertas, pero también se abren otras y a veces hay que diversificar un poco el portafolio de productos y servicios que prestamos para poder estar a la vanguardia y pues para no morir en esta pandemia que ha cambiado mucho los hábitos de consumo de la sociedad. Hay que sacarle lo positivo, ¿no?, a esta situación. Hace rato te comentaba yo que muchos de nuestros clientes han sido innovadores, han tratado de pues, crear soluciones, ¿no?, para sus negocios
mantener las ventas o incrementarlas en todo caso, pero el COVID-19 también vino a forzar a las personas a que sean creativas, a que aprovechen, por ejemplo, este tipo de plataformas para subsistir y también para ser un poco más exitosos y pasar esta crisis de la forma más conveniente posible. Es una cuestión difícil, pero no imposible. Hay muchas personas con las que yo he hablado que me dicen, oye, Andy, fíjate que tengo un negocio de limpieza y ahora estoy haciendo desinfectación, ¿no?, de superficies. Que bueno, de eso se trata, ¿no? Hay negocios de construcción que también están implementando sus propias estrategias. Hay otros incluso, creo que lo compartí con Gabriel en uno de los talleres, uno de nuestros clientes que él tenía o tiene una llantera. Y me decía, Andy, fíjate que quiero hacer publicidad en Facebook, quiero hacer también en mi página de internet. Los he tenido por mucho tiempo, pero no sé cómo usarlas. Y efectivamente, como él, hay muchos casos, él tenía su página en Facebook, tiene su sitio de internet, pero no le estaba dando la importancia que tiene, ¿no? De hecho, no estaba usando esas plataformas. En el caso de Facebook, él me decía, Andy, ¿cómo hago publicidad, no? ¿Cómo subo una publicación? ¿Y cómo hago que llegue a las personas que yo quiero que llegue, que son mis clientes potenciales, ¿no? Entonces, esos detalles son importantes saberlos. Ayer también salió a colación el tema de la diferencia entre una página personal y una página de negocios, que es abismal. Entonces, todos estos detalles los van a aprender en los próximos talleres, especialmente el que vamos a tener el martes, ¿correcto, Gabriel? Sí, Vamos es correcto. a de redes sociales. Este martes vamos a abarcar estos tipos de temas y pues no queda más que invitarlos a todos a que estén. Recuerden registrarse en este Facebook Live. Estamos colocando un link para que tengan el registro y poder acceder a la dirección en Zoom para esos días. Gabriel, pues te quiero agradecer muchísimas gracias por estar aquí presente, por compartir esta información de mucho valor para nuestra comunidad de negocios aquí en Denver. Efectivamente, como Gabriel comentó, les vamos a poner el enlace al final cuando subamos este video a la página de Facebook. Van a ver ustedes el enlace. Por favor, hagan clic, regístrese y acompáñenos el próximo martes 12 de mayo de 5:30 a 7 de la tarde para abordar el tema de estrategias de mercado en la era digital. Y el día jueves también, el día jueves 14 de mayo, para hablar acerca de comunicación efectiva en la era digital. Mismo horario, también 5:30, 7 de la tarde. Gabriel, muchísimas gracias. Feliz viernes a todas las personas que nos acompañaron en este video.